vemos en todos los sectores de la ciudad, vemos en todos los giros. No quiero yo particularizarlo en un solo giro, que si los formales o los informales, todos, en absolutamente todos, tenemos la responsabilidad y vemos que sigue existiendo gente que lo toma a la ligera, que no utiliza correctamente, que es algo que se habló ahorita en la reunión del Comité de Salud, no utiliza correctamente el cubrebocas, lo traen abajo de la nariz o, lo que es peor, abajo de la barbilla. No se utiliza así. Si hay gente que utiliza, a lo mejor muy estéticos, cubrebocas, pero que no son los correctos ni los adecuados, invita a que se pongan pues un doble cubrebocas para prevenir que la gente se enferme y que la gente se muera. Estamos viendo cómo se están desbordando, se están limitando también la capacidad de los hospitales para que la gente pueda ser atendida, y estamos teniendo ya días de demasiado contagio y, lo que es peor aún, de demasiadas personas que pierden la vida. Y por eso el llamado a la ciudadanía hoy más que nunca es no salir, utilizar el cubrebocas.